estemos en nuestro país. También hay mujeres, hay disidencias y diversidades que vienen de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Venezuela, de España. La verdad que es sentir que empezó a llegar y que ya llegó un tsunami a la provincia, que inundó San Salvador. Las calles están inundadas, literalmente, de mujeres, de disidencias, y en este momento se están desarrollando los talleres, que son 105 talleres de 16 ejes temáticos y 200 actividades en horario distinto que los talleres. Antes y después de los talleres hay 200 propuestas artísticas, todas de acceso libre y gratuito, porque la cultura nos hace bien, porque la cultura nos abraza, y un poco esto fue el comienzo del encuentro, ¿no? Un gigante abrazo en medio de un drama que estamos viviendo en la Argentina. ¿Cuáles son, Miriam, algunos de esos ejes que mencionabas en los talleres? Mira, son 16 ejes, pero bueno, para mencionarte algunos tienen que ver con tierra y territorio, con lo que es el eje de salud mental también, antifascismos, activismo sindical, activismos lésbicos, activismos, bueno, hay una variedad enorme de activismos, hay muchos, bueno, todo lo que es educación, bueno, hay muchísimos temas que están en más o menos, 11 son los establecimientos. La verdad que se han desdoblado muchísimos talleres, es una participación muy masiva en los talleres, estamos notando, porque se ve que hay mucha necesidad de escucharse. Los talleres, sabes que tienen una forma donde la palabra circula, o sea, no hay una tallerista, sino que hay una coordinadora que garantiza, en realidad todas y todos garantizan que circule la palabra, y no hay quienes dan un panel de experto y quienes escuchan, sino que ese poder escuchar experiencias de vida, experiencias de lucha, el sentirse reflejada con la otra, con alguien que uno capaz no conoce, pero se siente hermanada, capaz en una necesidad, en una misma opresión, y también en la organización. Es un movimiento muy potente. 37 años de encuentro de un evento que es único en el mundo, que no trasciende a los medios masivos de comunicación, pero que es único en el mundo realmente, no solo por su masividad, que no te sé decir exacto el número hoy por hoy en Jujuy, en Bariloche fueron 100.000, acá hay un poco menos, ¿no? Debe haber unas 60.000, más o menos estimativamente, pero en medio de esta crisis, o sea, hay gente, hay compañeras que han venido a dedo desde días antes para poder llegar. La verdad que es muy emocionante lo que se está viviendo, como te digo, en un año muy difícil, en un año que estamos recibiendo muchos golpes, pero que también estamos aquí paradas enfrentando esto que nos ha tocado vivir, ¿no? A mí marcabas, bueno, es un año muy difícil y todos los años, entiendo, se van actualizando, ¿no? Las temáticas de acuerdo a la coyuntura, al momento. ¿Este año por qué lo planteas como difícil? ¿Cuál es el desafío o cuáles son las problemáticas que está atravesando desde tu punto de vista el feminismo y los transfeminismos? Bueno, este gobierno nos ha puesto de enemigas, como lo ha puesto de enemigo a todo el pueblo, ¿no? A los jubilados, a los estudiantes, pero también a las mujeres y a las diversidades. Es claramente su postura para silenciarnos, también para exterminarnos. Es un exterminio económico también el que está llevando a cabo, y también una política represiva. Este encuentro vino a Jujuy porque el año pasado acá hubo un jujeñazo, pero también hubo una represión contra el pueblo muy feroz, y ese fue el motivo por el que masivamente, por unanimidad prácticamente, se eligió la sede. Entonces, hoy tenemos ese laboratorio que fue Jujuy, instalado en todo el país, esa política instalada con mucha fuerza, y bueno, esto tiñe muchísimo lo que está pasando acá. De paso decir que, bueno, sobre esto hay algunas causas abiertas, porque la mecánica fue la misma en esa represión del año pasado, fue infiltrados, después armar causas, detenidos, y no casualmente esas causas que tienen un año las reactivaron ahora hace una semana del encuentro. Bueno, el juez Nino Fernández
activó esas causas, y es otro, fue otro de los pedidos en el acto de apertura, que en el discurso que hicimos fue que cierren esas causas que son armadas para la persecución, ¿no?, a los dirigentes sociales. Miriam, lo último, teniendo en cuenta todo lo que estás marcando, se empezó a dar el año pasado ya este debate, y tiene que ver con, una ideología que no pasa solamente en la Argentina, sino también en el mundo, con las extremas derechas, sobre todo en auge el año pasado. Hoy no sé si están así, porque muchas también han llegado a ocupar los espacios de poder, como el caso de Javier Milei. Pero se dijo mucho, bueno, esto viene como respuesta al feminismo que se pasó de rosca, ¿no? Si se entiende lo que estoy diciendo. En búsqueda de la igualdad de derechos, fueron a fondo con algunas causas, y que una otra parte de la sociedad reaccionó a eso, y por eso también llegan este tipo de políticas y este tipo de pensamiento, ¿no? Que uno se entiende, y por donde uno se mueve, no es el hegemónico, el pensamiento machista y misógino que quiere expresar el gobierno, pero sí ha tomado mucha relevancia, ¿no? Y se escucha cada vez más. ¿Cuál es la mirada de esto, y si es que se va a debatir también? Mira, en esto ya te doy mi mirada personal, pero todos estos y muchos más debates están en los talleres. La responsabilidad de que haya hoy un gobierno de derecha no es de feminismos extremos, es de también de una necesidad de un sector de las clases dominantes, del imperialismo, que quieren ir a arrasar con todas las riquezas que tiene este país. O sea, esa es la verdadera causa de fondo, más allá de que uno pueda analizar errores propios, y hay que hacer autocrítica y hay que analizar errores, de por qué no se fue más a fondo, yo te diría al revés, más a fondo con resolver las necesidades del pueblo, las necesidades de las mujeres, las necesidades de las que más padecen y de los que más padecen en este país. Entonces, eso también hay que hacerlo, pero también hay que decir que este plan que hoy lleva adelante esta extrema derecha, tiene como objetivo el extractivismo, que lo vemos acá en la provincia con el litio, ¿no? El litio, el cobre, el apropiamiento impresionante con el que ha avanzado sobre los territorios y las tierras de los pueblos originarios a partir de la nueva reforma. Le dieron vía libre a esto, lo que son los negocios inmobiliarios, turísticos. Esto pasa en todo el país. O sea, los verdaderos responsables, o el verdadero objetivo de que esas derechas crezcan, y ha sido históricamente así en el mundo, tiene que ver con también una clase social dominante y un imperialismo dominante, que son sagaces en apropiarse de todo, ¿no? Y que son capaces de desatar las peores guerras, las peores hambrunas, como también está pasando en muchas partes del mundo. Creo que ante eso hay que poder hacerle frente con el pedido de paz, porque no queremos la guerra, con el pedido de pan, con el pedido de justicia. Creo que en eso hace falta una unidad muy grande del campo popular, muy grande, priorizando esto que nos está pasando más que las diferencias, aunque las diferencias puedan seguir discutiéndose. Esta ya es mi opinión personal, pero desde ya que en los talleres todo esto es materia de discusión, y eso es lo rico que tienen estos encuentros. Miriam, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un beso grande. Mucha suerte para lo que queda de todo este fin de semana, que van a estar allí en Jujuy con el encuentro. Bueno, muchísimas gracias por difundir y romper este cerco mediático sobre este masivísimo encuentro que estamos haciendo acá en Jujuy. Beso grande. Ahí estaba Miriam Morales, integrante de la comisión organizadora del Encuentro de Mujeres y Diversidades, que se está realizando este fin de semana allí en Jujuy. Además es secretaria de género de la CTA Jujeña, y estuvo charlando con nosotros en este ratito, a 10 minutos para las 5 de la tarde.